Sí, el auto está listo. Ahora vine para cargarlo ya, ya dejar todo listo. Mañana partimos para Río Cuarto, así que confiado. Sabemos que no, el auto no se tiene que parar, que va a estar entre los 4 o 5, tiene que estar el auto ahí, no se tiene que parar. Y bueno, todo depende del rival directo mío, que es Dante Cravero, viste, que observarlo a él donde anda y ahí estar yo atrás, adelante, ahí tengo que andar. Escuchaba el otro día en una nota que te hicieron donde decías que por ahí el circuito no te sienta, no le sienta al auto porque tiene mucha recta. Sí, realmente la berlina la perjudica las rectas largas, viste, porque por la falta de aerodinámica que tiene, viste, no es muy cuadrado. En vez de la coupé tiene otro perfil. Pero no, vamos confiados, en lo trabado va bien el auto y bueno, no meterme en el roce, viste, tengo que ir a la expectativa. Matemáticamente tenés que sumar sí o sí el día domingo, Beto. Sí, tendría que sumar y sumar ahí arriba y, viste, llevo 8 carreras, siempre lo digo, sin parar. El auto está bien armado, está todo bien. Pero bueno, son carreras, ¿viste? De la última fecha que participaste, ¿qué le hiciste al auto? No, al auto realmente le hicimos un mantenimiento así de regular válvula, limpieza de carburador, cambio de filtros, pero no, está todo, el auto está bien, ¿viste? Pero bueno, son fierros, como te vuelvo. Desde que estás en el circuito con el Fiat, es importante resaltar que este año ha sido uno de los mejores años, ¿no? Que todavía restan dos fechas. Sí, la verdad que jamás he tenido un resultado con el auto así, de no parar, 8 carreras consecutivas no parar, y el peor puesto es un cuarto, y es decir, tengo 3 terceros, cuartos puestos, 2 segundos y 3 primeros. Así que bueno, el auto ha rendido positivo, ha sido todo el trabajo que han hecho acá los chicos, tanto Raúl Echeconanea, Hernán Cinti, Sasso, todos los chicos que me acompañan, Santi Esmí, el Alberto, bueno, y no, ni que hablar de con Cari, con el chasis. Así que no, el auto se comporta muy bien. Ya te vas el día viernes ya para tener todo listo en Río Cuarto, hacer las pruebas y tiempo si hay que hacer algo, ¿no? Exactamente, el sábado ya tenemos las pruebas, una clasificación, el domingo otra, y la final es a las 11:20 de la mañana, que se va a poder ver en directo, pero por Facebook, en Acelerando en Vivo. La gente lo puede, aquellos que tengan las redes sociales, que usen redes sociales, lo pueden ver en la carrera. Sí, la pueden ver en directo y si no, van a pasar algo en diferido a la 1 de la tarde. Beto, como siempre, saludo para la gente que te acompaña y la mejor de la suerte para este domingo. Sí, bueno, creo que van a ir muchos a ver esta carrera, está cerca. La final es el 9 de diciembre en el Cabalén, que bueno, ojalá ya vayamos más tranquilo al Cabalén y no con tanta, a lo mejor, presión en esta carrera.